Buenas, buenas, buenas tardes, muchachos y muchachas de El Chat. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos, bienvenidos sean a este nuevo stream del día 12 de agosto de 2022. Hoy vamos a jugar el nuevo juego, porque sí, no es el primero, el nuevo juego de Crayon Shin-chan. Este juego basado en el anime, en el fabuloso anime de hace 1000 años. Y que a muchos no le gustan, a mí sí me gusta. Choco lo odia. Porque reasons. Hablando de Choco, lo vamos a jugar en su cuenta. Ahorita ya lo ponemos. Vamos a aplicar la técnica del modo avión. Porque creo que se hizo el truco de pagar una miseria por este juego. No hagan eso. Si les gusta el juego, cómprenlo full. Pero vamos a ver quién anda por acá en el chat antes de empezar. El señor Luis Enrique, que dice que va a aplicar un examen mientras ve el stream. El señor Danos, que ya va a ser el último día que nos va a poder acompañar. El señor Doctor Espasmo, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Este juego de qué se trata? No tengo idea. Bueno, es más bien como un simuladorcito de vida japonés. Este anime, ahorita le digo, vamos a ver de qué año es. ¿De los 70? Ah, no sé, creo que no es tan viejo. ¿O sí? No, según yo no. No, es del 90. Es del 90. En realidad, originalmente es un manga. Y salió a partir de 1990. Y terminó en 2010. Uno creo que la mayoría se acuerda más del anime. El anime fue del 92 hasta el 2004, me parece. Y bueno, también han salido muchas pelis y ovas y cosas adicionales. Pero bueno, saludos al buen Bushos que anda por acá. Laura Torres, no me acuerdo del doblaje. Ahorita podemos ver el doblaje. Era Gohan. Ah, sí, tiene razón, sí. Sí era ella. El Chin Chan Chong. Aquí Luis, se tiene que contener, tiene que aguantar sus ganas de decirle Thank you very much a sus alumnos. Recuerdo haber visto algunos capítulos, pero no muchos. Yo lo veía esporádicamente. Con 99% de los animes. Pues es que hay unos que hay unos que. ¿Cómo se llama? Hay unos que en él. Pero bueno. Están sufriendo. Pues qué examen les puso. Pero bueno, vamos a ir empezando. Dejen, voy cargando el juego aquí. Gracias a todos los demás que andan por ahí también lurkeando. Vamos a jugar en la cuenta del Choco. Tengo que aplicar el modo avión primero. Ya que cargue el juego, ponemos modo avión. Ya en modo avión entramos otra vez al juego. Y ahora sí ponemos esta madre en el dock. Denme un segundo. Mientras carga. Ahora sí. Ah, un examen que dura 4 horas. What? ¡Qué asco! ¿Por qué 4 horas? Todo el semestre. ¿Sí le gustó el podcast? Vamos a tener nuevo podcast. Bueno, originalmente hoy iba a tener un compromiso, pero nos cancelaron de último momento, entonces por eso estoy haciendo stream. Realmente no iba a haber stream hoy. Y de haber sabido que me iban a cancelar, hubiéramos hecho podcast hoy, pero bueno, ya ni modo. El podcast lo vamos a hacer a finales de mes, porque la siguiente semana
El viernes Rich se va de vacaciones, entonces lo vamos a hacer hasta dentro de 2 semanas más o menos. Ya está confirmada la invitada también, entonces bueno. ¿En qué lo vamos a jugar? Es posible cambiar los ajustes. Pues me imagino que el idioma, pues nomás para los textos, así que lo vamos a jugar en español. Ya tengo bastante contenido, así que no me apuro. Sí, hay bastantes capítulos. Sí, grabamos bastantes. Ahorita estaba en pausa, pero ya lo vamos a retomar el podcast. Lo voy a extrañar. No mames, Danos, qué horror. ¿Cómo que ir a clases, guacala? Sí, acuérdese que dijo que iba a ir a lo de Disney y de paso va a aprovechar para vacunar a la Bendy. Porque en Estados Unidos sí puedes vacunar a niños. Entonces va a aprovechar. Y de paso lo va a llevar a Disneylandia. Chinchan, mi verano con el profesor. Ay. Bueno, esto pudo ser peor y se pudo haber llamado mi verano con mi tío. Y eso definitivamente hubiera sonado muy mal. La semana infinita. A ver, ajustes, ¿qué trae? Velocidad del tiempo, lo habitual. Aviso al atrapar un insecto nuevo. Música, efecto de sonido, voces. Selección de idioma. Bueno, nada, nada. Nada inusual. Pinche uni dirigida por rucos. En un lugar en el infinito macrocosmos. Yo hoy voy a destruir la paz. ¿What? En Kasukabe, en la prefectura de Saitama. Le dejaré una cápsula de escape a Pudding para que escape. Pero ¿por qué dice que va a destruir, ¿por qué dice que va a destruir la paz? Pues ¿qué va a hacer? Va a ser una tontería, va a ser una tontería, vas a ver, güey. Va a decir, no, voy a hacer tal evento. ¿Cuánto vas? Voy a invitar a todos una pedota y todos van a acabar muertos. ¿Cuánto vas a que va a decir una tontería así? Hoy salgo. Que comiencen las vacaciones. Nos montamos en el tren bala en dirección a Kyushu y arrancamos. Va a ir a una peda. Pero papá no está con nosotros. Cuando lleguemos, el abuelito y la abuelita nos se pondrán tristes. Hablemos con propiedad. Aprovechando el viaje de negocios, nos vamos a Kumamoto. Estas no son unas vacaciones sin más. Vamos a visitar a una de mis amigas de la infancia. Es la mamá. Os portaréis muy bien, ¿verdad? Decidieron pasar una semana de vacaciones de verano. En casa de Yoyoko, una buena amiga de Misae que vivía en Kyushu. El tren bala. Está bien verga el tren bala. Kumamoto. ¿Qué onda, señor Spider Cholo? Pues mire, yo soy aún más tacaño. Yo pagué 0 pesos por este juego. Lo estoy jugando en la cuenta del Choco. ¿Y qué? ¿Esa peda qué? Sí, parece caricatura, sí. ¿Pero qué? ¿Esa pedota qué? ¿O qué? Va a ser una peda común y corriente. Va a ser una peda bien normal y se van a poner a jugar a Smash y ya. Oh, ya estáis aquí, cansados, ¿verdad? ¿Es el marido de la amiga o quién es? Nos quedamos dormidos en el trayecto, así que el viaje se pasó en un santiamén. Digo, de hecho, en este momento podríamos ver cuánto se hace en vida real, en tren bala, de esa ciudad a la otra ciudad. Es el shading. Se llama hacer el shading. ¿Qué pasa? ¿Has experimentado por primera vez la duración de un santiamén?
Ya se llegaron a la estación de Kumamoto, pero todavía les quedaban 2 horas para llegar a su destino final. Madres, o sea, si se fueran a ir un pueblo, a provincia, a un rancho, güey. Tendrá leche de mayoras, va a tener leche de mayoras. La casa de Yoyoko estaba en Aso, no muy lejos de la casa de los padres de Misae. Ok. Uf, ese oso. Pero bueno, qué familia tan curiosa. Menuda señora tan joven y bella, ya tirándole los perros, el pinche este güey. Aprovechando que no está el marido. Presten atención. Les gustaría evaluar un invento revolucionario, el orgullo de mi empresa. Ya se está poniendo muy Pokémon. ¿Qué es eso? Ah, es una cámara. Esto se llama una cámara instantánea. Diario en cada ciudad de Japón hay una mascota, tiene su propia mascota. A mí este tío me parece un poco raro. Por supuesto que es gratis. Pues mire, yo por recomendación, yo les diría que si un raro, un señor extraño, así como Luis, si ustedes llegan a una nueva ciudad y llega un tipo raro como Luis y les ofrece cosas gratis, no acepten. No acepten, siempre son estafas para turistas. Pueden utilizarlo durante una semana y decirme qué les ha parecido. Sí que parece un tío raro, pero si de verdad es gratis. Este gran invento revolucionario es fruto de las investigaciones de toda una vida. La imaginación nos permite saltar en el tiempo y revivir leyendas de la antigüedad. Ándale, danos, no se apure. Provechito. Es el sueño imposible de la ciencia hecho realidad. A ver, una foto junto al oso ese horrible. Cuando el hombre misterioso pulsó el disparador, se oyó un extraño sonido y se elevó una neblina cálida. Los jates son la peor estafa para turistas y... sí lo son. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué acaso no recuerdas? Al ser adhesivos se pueden pegar, por ejemplo, en un diario. Y esta es mi fantástica y misteriosa cámara fotográfica. Así de sí, se llaman Polaroid. Ah, mira, son como dibujitos. Muy el estilo de... me recordó el juego de Yoshi's New Island de Nintendo 3DS. Ese estilo de arte. También muy kirbisoso. Necesitaría usarlo un poco más para entenderle mejor. Maldita sea, son incapaces de comprender lo maravilloso que es mi invento. Pero da igual. Pronto todos se postrarán ante mi poder abrumador. Jua, jua, jua. Sí, parece profesor de Pokémon. Aquí viene el intro. El intro cute.
Está muy japonés. Tabonis. Toma dos, ahorita me dan de baja el stream por estas rolas. Operación de producción. Salió de estación y se encontró un follón de mucho cuidado. O sea, si se fueron realmente a las afueras de la ciudad. Parece que no hay un fósil en estas ruinas. Oh, ok. No es algo habitual de encontrar fósiles en medio de las ruinas. Se trata nada menos que de un hueso de dinosaurio. Estas ruinas en las que vivía gente ha aparecido un fósil de dinosaurio. Y ganas tu misión excavar. ¡Ay, qué bonis! Por fin tenemos aquí a la única inigualable familia Nohara. Con todo y teleférico. Mira, tienen un teleférico allá atrás. Como el que se subió el chocorrol ayer. ¿Quién más se ha subido a ese al teleférico de la Ciudad de México, guácala? Juega este juego, pinche Luis. Hima. El teleférico no es donde Choco se convierte cual hombre lobo, pero en un hombre puerco. Cosas extrañas suceden en el teleférico. Cosas sexuales. Yo imagino que en esa madre, en la noche, se han de ocurrir cosas muy asquerosas ahí, en las cabinas del teleférico. Somos amigas desde la infancia. Luego le pregunto, pero al Owemon, a ver si ha hecho cochinadas en el teleférico. Carne a la brasa. ¡Chikuba! Mucho gusto. Como podéis ver, tenemos un pequeño restaurante, pero no servimos carne a la brasa. Ah, pues así que chiste. Ya creció la ñeña. Dicen que los niños que duermen mucho crecen robustos. ¿Qué
pendejo. No, dijo robustos, no arbustos. Qué pendejo, güey. Qué idiota, güey. Que dije robustos, no robots. Estos son Shinosuke y Himawari. Robot. Si la localización de esta madre tenía chistes mexas de doble sentido. ¿Pero qué dice? ¿Del juego o de la caricatura, dice usted? Pues tal vez, la caricatura sí era medio atrevidona en algunas cosas. Sí estaba muy advanced en algunas cosas. Nunca la vio bien. O sea, sí era muy japonesa la caricatura, pero sí luego tenía como bromas medio de adultos. Obviamente disfrazados con una caricatura muy para morros. De hecho, por lo que estuve leyendo el otro día, bueno, el anime en Japón sí está dirigido para todo el público, pero en otras regiones del mundo, sí está, por ejemplo en Europa la caricatura sí está dirigida para adolescentes hacia arriba, por el tipo de humor que luego manejaban. Entonces, digo, depende mucho de la cultura de cada país, pero no sé aquí en México qué tipo de clasificación tenía, la verdad, habría que ver. Digo, medio les vale verga, o sea, dicen, ah, es una caricatura, se ve bien de para morros, ponle que es para todo el público. Casi se me olvida, el hombre que está ahí detrás es mi padre. Bienvenidos, cuidado con estas dos, son un peligro. Tendrías como si estuvieras en casa. Creo que le gustan las capas. Qué tonto, güey. Es el editor en jefe. Sí, está bonito. Está bonito. Eddie, jefe, pero al final se queda con Capia, perro. ¿Por qué elegisteis el nombre Hinoyama para el restaurante? Güey, neta, los escenarios sí están bien vergas, no mames, está muy japonés, está bien bonito. O sea, cada escenario está súper bien cuidado, muy bien representado. Es muy sencillo, Hinoyama es nuestro apellido. El nombre real de Capi es Mamoru Hinoyama. ¿Qué onda, Octavio? ¿Y cuándo sale el primer boss? Creo que aquí no hay jefes. Creo que no es de ese tipo de juegos. Pero nadie usa su nombre completo. El Capi. El Capi, como el perrito de Remy. Hay que ver la forma de hablar que tiene mi hija. Esto es de relajarse y existir, sí. Básicamente. Es verse una caña aquí después del trabajo.
Dice, mientras a mí me dejen pistear a gusto, ustedes hagan lo que quieran. Uy, uy. Sonna koto wa nai zo. Toyu wake de, Nohara ke no minasan, douzo yoroshiku. Shiro mo yoroshiku ne. Bienvenidos al restaurante Hinoyama. Instrucciones del diario ilustrado. John Deloy. Desde este momento tienes libertad de movimiento. Antes de nada, presta atención al marcalibros en la esquina superior izquierda. Dice Ultrahéroe Diario Ilustrado. ¿Recuerdas la misteriosa cámara que conseguiste en la estación? Sí. Desde que jugué Elden Ring ya no veo los juegos igual. No, esto es este. Es más como de simulación de vida. No, no, no es tanto de aventura ni nada. Ni de acción. Es nomás de estarte paseando. Sí, se antoja bien a toda madre. Es que esos. Esas casitas y esos pueblitos de Japón súper tranquilos sí se antojan un chingo, como para irte a retirarte ahí. Todos los recuerdos que captures con la cámara pueden registrarse en este diario ilustrado. Prueba pulsando menos. Ok. Dibujar en el diario ilustrado. Hola, soy la cámara. Ay, güey. Hemos venido. Elige una frase sin rodeos, con indirectas. Sin rodeos dice. Toca hacerse la. Ok. Hemos venido hasta Kishu y nos haremos una foto de recuerdo con la cámara virtuosa que nos ha dado un tipo extraño. Con indirectas. Esto es del fósil. Me gusta más que sea con indirectas. Ahí está la foto de la familia. Yoyoko, la Laco, Capi, ha sido un placer. ¿Y el otro cómo se llamaba? A la verga. Hasta no le gusta el chinchán. Está bien verga que no se acuerde. Dice, hola, soy la cámara virtuosa, el navegador de este dispositivo. Antes que nada, no es cocodrilo, es caimán. Ah, ok. Lo que sea que eso signifique, gracias por usar este servicio. Mi inteligencia artificial confeccionará calendarios y notas de tu nombre. Además te propondrá dos entradas de agenda para que elijas las que más te gusten. Ok. Se vas haciendo como tu diario. Día 1, 7 de 31. Ok. Digo, este juego, hasta donde tengo entendido, el original, hay un juego que es el que está basado este título, y creo que a este le pusieron como un skin de Shin-chan, entonces este ya había un juego de este tipo antes. A veces veo a un creador que habla sobre la vida diaria de Japón y la realidad no es lo que uno piensa. Pues mira, de Japón, está muy padre Japón para ir a visitar, para ir a turistear, pero para vivir sí es otro pedo y es muy complicado. El estilo de vida ya es muy, 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 muy canijo, muy estricto. Tiene sus ventajas, sí, pero también son muy, muy cabrones. Entonces, yo la neta de Japón nomás me quedo con la parte turística y la parte del paseo. Creo que para vivir no me gustaría tanto. Para venir de tan lejos el equipaje de los Nohara es bastante sencillo. Diario ilustrado, enciclopedia de especímenes. Esto es lo que vas pescando. Ok. Voy al Animal Crossing. Este es el calendario, recuerdo el verano. Pista. Ok, 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 ok. Bueno, eso sobre la marcha iremos viendo. Posesiones, no tengo nada. Casa mariposas, una caña, caña con carrete. Ok. Galletas de chocolate.
Ah, lo mismo. Objetivos. Sí, esto es muy. Estas son como pequeñas misiones que haces. Es muy, muy como Animal Crossing, tal vez. Este juego definitivamente le gustaría mucho a mi señora, porque ella sí es muy fan de la caricatura. Instrucciones de control. Por fin podemos salir a explorar, pero antes de nada vamos a aprender los controles de movimiento. Utilizando. También puedes usar el B. Cuando estás en movimiento, presta mucha atención a la barra roja que aparece en la esquina superior derecha. La longitud de la barra roja representa la energía. Se está moviendo y la barra roja se vacía, caerá al suelo y ya no podrá moverse. O la estamina. Para recuperar la energía, prueba a comer un tentempié. Ah, qué extraño, güey. O sea, si estás parado y dejas presionado al B, se mueve hacia esa dirección solo, güey. Qué cagado. A una dimensión desconocida. Aquí, ¿qué hay? Era la habitación de las hermanas. Era demasiado bajito para alcanzar el pomo. El pisto. Ah, chingada, qué bonito está este juego, la verga. Una enciclopedia para niños y unos libros bastante viejos. Están todos. Antes de ir ahí, vamos a ver qué hay acá. Acá es el restaurante. Ah, es el baño, güey. Ya cayó, ya cayó. A ver, voy a hablar con la señora, a ver qué me dice. Es decir, ¿me ayudas a preparar? Ah, mira, no puedo hablar con la señora, está muy ocupada. Es con la familia entonces. Hola. Hoy he vuelto a casa antes de lo normal. Eso es todo por hoy. Pero sí puedo hablar, a ver si esta señora me dice. Porque yo creía que aparecía un prompt ahí para hablar. Qué raro, ¿no vienen hoy los niños de la casa de al lado? No sé, usted dígame, usted es la dueña de esta casa. A ver. Instrucciones para la captura de bichos. Cuando estés fuera de casa, pulsa L para sacar el cazamariposas y R para usarlo. Así podrás atrapar insectos en el pueblo. Después podrás crear un diario ilustrado con las fotografías que hayas tomado. Hasta ahora no habías atrapado ningún insecto brillante, pero haremos la prueba y sigamos tomando fotografías. Conforme vayas cumpliendo los objetivos, se crearán nuevos diarios. No se te olvide marcar la casilla de objetivos en el submenú. Okay. Ha sido largo, pero no me ha dado tiempo de casarme. ¿Cómo que de casarse? ¿Estáis cansados? Ya lo estamos. ¿Dónde hay bichos? Eso es un bicho. Ahí está. Uf. Entonces, los insectos anuncian el comienzo del verano con sus cantos. Sí, las cigarras esas, muy de Japón. Suenan un chingo en el verano esas madres, güey. De hecho, sí pueden llegar a ser muy molesto, sí puede llegar a ser muy molesto ese ruido.
¿Qué onda, señor Rich? Las cigarras del verano en Japón, clásicas, ruidosísimas. Ya se me fue otro, güey. Vamos con Perrín. No, así el perrito. Así que la caseta estaba aquí. Elden Ring, ¿dónde? Guácala, Elden Ring. ¿Qué onda, Hans? Ah, por aquí se entra también al restaurante. Ok. Pues aquí ya estuve. A ver si me deja ir a algún lado o voy a tener que descansar. Entrar al bosque. Como en Evangelion. A los 2 días estás que te lleva la verga y ya después ni las oyes. Pues es igual que con los cuervos. Es igual que con los cuervos. Al principio dices, ah, no ma, igual que en los animes. Y ya después ya ni los oyes. Le tiene miedo al dentista, yo también. O sea, ya no me deja avanzar para allá. Ok. A ver si del otro lado. Quiero. Atrápala. ¿Dónde está? Ahí está. Un quack. Quark. Quark. Taller de costura. No parece que haya nada que un niño de parvulario pueda comprar. Vamos a ver. El cartel del dentista es demasiado aterrador. Taller de costura. Blanquita de la col. Una mariposa blanca que se ve a menudo en los campos. A las larvas les pirra la col. No entendí qué quiso decir, pero está bien. Ya es de noche. Parece que Nevado fue a recibirlos. Estoy jugando un juego de vacaciones de Chin-chan. Que se llama, ¿qué? Una semana con mi tío o qué. No, con el profesor, güey. Decía al principio que se llama Mis vacaciones con mi profesor, pero yo decía, qué culero que se llamara Mis vacaciones con mi tío, güey, eso sí estaría muy raro. También son 30 días. No, es una semana. Según. Bueno, se llama la semana infinita el juego, pero no sé si al final vayan a ser 30. En el 1 de PS One, si te vas con tu tío, ahí. Te da aquí más. No hay molestación. Uf, molestación. Ya juntaron las mesas de los adultos y de los niños, como buena fiesta infantil, como buena piñata. ¿Me pasas la salsa de soja, de soya? Como en Semana Santa. Vacaciones de Semana Santa, que ni son vacaciones. Bueno, en la escuela, si te daban toda la semana, estaba chido.
Si nomás te dan los días santos, mejor no me des nada. Está hermoso el pinche juego, Rich. Está hermoso a la verga. Lo que les decía al principio es que cada escenario está muy bien cuidado, cada detalle, o sea, está muy bonito. No salgas solo por la noche. Si quieres ir a algún sitio, avísame para que vaya contigo. Lo ninguneaban. ¿Quién lo ninguneaba? Mire, yo me considero bastante tacaño porque a pesar de que puedes conseguir el juego a 8 pesos, yo pagué 0 pesos porque lo estoy jugando en la cuenta de Chocorrol. La comunidad. ¿Y qué hay que hacer en el juego? ¿Es como novela gráfica? Sí, un poco, pues como pequeñas misioncitas tipo Animal Crossing. Y de ir avanzando en los días. Ir haciendo cosas diferentes cada día, puedes ir a pescar, atrapar bichos, ayudar en la cocina, etcétera, etcétera. Sí, está a 8 pesos. Es un simulador de vida, sí. Sí, hay un truco ahí. Que si cambias la región de tu cuenta, no me acuerdo si a Colombia o Argentina, lo puedes comprar a 8 pesos. Si quieres te puedes quedar a echar la hueva, claro que sí. Y pero el chiste es pues es salir. ¿Ya no? Ah, bueno, ya no. Ya lo corrigieron, fue un error de la tienda. No mames, Luis, eso estuvo en todos lados. Ese truco lo pusieron hasta. Lo publicaron en todos lados. Sí, en Discord lo dijeron mucho y en Twitter también lo vi mucho. Digo, yo no sé si el Choco lo compró legal o no. Yo estoy usando su cuenta ya. Yo le pregunto si lo compró legal o no. Todo menso. Y hoy estuvo todo activo Luis en el Discord y no, ni cuenta se dio. Los vecinitos. Me prestaba atención, todo menso. Lo único malo de las caras de los monos es que me recuerdan a Chikorita, a la maldita pera. Nada más estuvo peleando por Pokémon. Lo del fósil. Por ahí vi un trailer. Sí, vi un trailer de este juego donde sale un dinosaurio. Parecía discusión de borrachos, no llegaban a nada. Pues es lo mismo que hablar de política. Cuando se pone la gente a discutir de política, al final nomás se pelean a lo pendejo y al final no hay ninguna conclusión y no llega uno a nada. Nomás la conclusión de siempre es, sí, los políticos son corruptos. Ah, 3 horas de plática nomás para eso. Acaba de describir el Discord de hoy. Yo hubo un punto en el que ya no leía. Nomás veía que era de Pokémon y era como, no, ya, güey, ya. Ahí se van a estar horas, horas enteras hablando de esa madre, güey. Dije, no, no, güey, ya. Sí leí una parte, pero yo la veía medio hueva. Kazuma, como el famoso diseñador de. ¿Cuál diseñador de videojuegos que se llama Kazuma? ¿Cuál?
もいいだろう。私は綺麗、綺麗な音色という意味だって。Sonido melodioso。この名前、落ち着きの綺麗じゃないから。Empezaba a sacar gente, pero me puse a trabajar y se me pasó. Pues mire, mientras no infrinjan las reglas del Discord, pues hay que se pongan a discutir. Total, está bien, pues para que haya actividad en el server. ¿Ore? ¿Nanda ka kasukabe ni iru mitai da zo? その時、しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。Sus compas. Es como si estuviera en Shelbyville. 本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。その恐竜は女の子でした。名前はエル。Ponele el cuento, la señora. Te puedes quedar ahí sentado a escuchar historias. Me di cuenta que el mamón era yo y me fui. Quiero cenar. これがヨヨコちゃんの夜の日課。毎晩毎晩とても感動的な。Encendía la televisión y lloraba moco tendido. Seguro está viendo novela japonesa. Yo nunca he visto una novela japonesa. No deje a la abuela hablando sola. Pues no, pero pues es que ahí se va a estar. Se va a estar un ratote. Mejor me vine aquí a ver la Rosa de Guadalupe, mire. Este televisor de 40 pulgadas con un préstamo de 10 cuotas. A 12 meses sin intereses. Anda bien, active. Nos venimos a emborrachar, mire. Para ti son las vacaciones de verano. Estoy deseando tener vacaciones. Pero yo aún tengo trabajo. ¡Qué horror! Puro trabajo remoto. Ah, sí, que el señor trabaja en un periódico. Chingados, qué bonitos escenarios, puta verga. Eso no los puedo atrapar, no. Los bichos. Ah, acá está el periódico, güey. Es aquí al lado, qué conveniente. Ese papá representa la generación millennial, sí. Órale, cada día cambian el periódico. El verano está en pleno apogeo, la llegada de la temporada turística. Hoy también se aprecian columnas de humo, los voluntarios de la comunidad limpian el río. Noticias de provincia, básicamente. Viviendo y trabajando remotamente, sí. Como los gringos que se quedan en la Condesa. Oh, es esta parte de atrás. Voy a atrapar ese bicho. La misma. Uy, espera. ¿Qué pedo? Era un antro ahí. Ah, ya se me fue el bicho. Ah, no, aquí está. A ver ese. Soy la voz de unos niños que disfrutan mientras les leen cuentos en la terraza al anochecer. Melodrama.
quitan trabajo. Pues ahí en la Roma, ¿no? ¿Dónde fue? Que hubo unos güeyes que pusieron unos letreros en inglés que decían, malditos, están invadiendo y los locales los odian. Un bicho bola muy común, si lo tocas, enroscará su cuerpo. Él se defiende. ¿Te voy a dormir? No. Todavía no. ¿Aquí qué venden? El taller de costura. Ok. Me dio curiosidad el antro este que está acá. Oh. ¿Y esto qué se debe? Ah, no puedo interactuar con eso, ¿no? Solo hay dos miserables mesas. Pues como antro de provincia, Luis, pues así son. Para el borrachín casual y la señora pedota harta del quehacer del hogar y ya. Yo no puedo interactuar con eso, yo quiero ser DJ como Rich Ramirez. Pero ese sí se mira nice. No esos tugurios, los tugurios de provincia. Ay, chingados, qué bonito la verga, güey. Las vaquitas. Una tienda, mira. Si necesitas algo, házmelo saber mañana. Ok. Uf, ramen. ¿Qué dice aquí? Ah, no puedo ver. Maldita sea, odio no saber japonés. ¿Qué dirá allá arriba, güey? Mientras trae su trago, sí. La señora chismosa del pueblo, güey. Ay, curry, sí. Ay, cabrón. Ya es la hora de volver a casa. No. Está bien, es hora de dormir. Oyasumi. Estoy seguro de que Rich Ramírez a la bendición le dice Oyasumi en lugar de buenas noches a su hijo. Diario. Decía curry, pero el otro era como un ninja o un pedo así, ok. Los aerobics. Ah, están saludando al nuevo día. Curry ninja. Deba, itadakimasu. Esto es mejor que ir a misa los domingos temprano. Cualquier cosa, Luis. No mames. No mames, Luis. ¿Quién disfruta de ir a misa los domingos? Nadie. Nadie, no chingue. Guácala. ¡Itadakimasu! Esa comida se ve bien verga, güey.
¿Usted sí conoce banda? Ah, pues han de ser puros abuelitos, han de ser puros abuelos. ¿Ha dormido bien? Pues como estaba dormido, no lo sé. A mí unos primos intentaron convencerme que ir a misa era cool, no es cool. Grupos juveniles. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa gente que te dice, ay, no, el padrecito de tal iglesia a tal hora es muy moderno, es muy moderno, da unos sermones muy orientados para jóvenes, no, hombre. Vas ahí nomás para noviar. Me entran muchas ganas de comer curry. Huele que alimenta. El curry japonés es delicioso. Soy más fan del curry japonés que el de la India. Mil veces más el de Japón. No se hable más. Esta noche cenamos arroz con curry. ¡Ah, qué rico la verga, güey! Ya se me antojó. Pero no lo pediremos, lo vamos a hacer en casa. Uf. Digo, ya lo venden en sobre, pues, digo. Es muy condimentado el de la India, sí, es malo. O sea, sabe bien, pero a veces sí es un sabor muy fuerte. Y el de Japón es como más dulcezón, más relax, entonces sabe bien bueno. Con el hoy comieron curry, qué rico. Ayer era de noche cuando volví. Hoy es un día como cualquier otro. Estaré aquí al lado en la redacción hasta la hora de cenar. Como de costumbre, preparando la siguiente edición. En la redacción del periódico. La redacción del periódico. Me imagino a reporteros con gabardinas. ¡Qué guay! Aprovechando vuestra visita, podéis pasaros a conocer el periódico cuando queráis. ¡Va, va, 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 va! Alguien debería hacerle un tour, estaría bueno. Que Rich Ramírez nos dé un tour. Choco pidió ramen y el hoy un tonkatsu. Uf. Van a dar un tour guiado por Japón. Muchas gracias. ¿A qué lugar fueron? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿No te gustaría ayudar con unas tareas sencillas? El tablón de anuncios que hay ahí. Hay notas pegadas que explican qué verduras nos hacen falta en el restaurante. Si las encuentras, quiero que me las traigas. Claro que sí. Nagaoka. Es el que está por ahí por en la Nápoles, ¿no? Sí, ya sé cuál es, sí, ya me acordé. Sí, ya. Ajá, por el World Trade Center. Comida tradicional sin influencers. Sin influencers metidos en doblaje. Puede conseguir pescado y también verduras frescas en todas partes.
porque sin influencers, porque hay uno de ramen que compró Luisito Comunica. Y ahora es dueño Luisito Comunica de un restaurante japonés al que iba Rich Ramírez. Y ya no va ahí porque es dueño ese güey. Iré actualizando el tablón según vaya extra. Simón. Sí, pinche Luis, así. No mames, no mames, Luis, eso todo el mundo lo sabe. A cada rato lo comentamos en el Discord. Y lo arruinó, sí. Por eso decimos, a cada rato decimos en el Discord que Luisito Comunica es el compa de Rich Ramírez. Influencers comprando restaurantes, sí, pues ya ven. Después Pudding va a comprar este restaurante de La Paz también. Ya es muy influencer el señor. Al restaurante hay un cliente cuya cara me resulta familiar. No he podido evitar mirarle muchas veces. Bueno. Se ve aún mejor de día. Lex Store. A ver, quiero ir al periódico. Y quiero ver si el periódico cambió ahora que es un día diferente. No es lo mismo. Shinnosuke. El de las capas, nomás porque se llama Capi. Un amigo me dijo que una chava influencer abrió hace poco un restaurante en Monterrey y que sí está buena la comida. ¿De qué es el restaurante? No le dijeron. Ya siendo hora de que te lo aprendas. Aquí es donde creo el periódico. Esta de ahí es Yoshiko, mi ayudante. Es una buena cámara. Me la regalaron hace poco. Cuando haces una foto se convierte en un dibujo. Me gustaría utilizar la cámara y convertirte en el reportero infantil del periódico. Uf, claro que sí. Chucu, 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 chucu. Un reportero es una persona que escribe artículos periodísticos. Sí, pues vamos a hacer un periódico. Shinsuke estará a cargo. Se llamará el periódico mural de Aso. Si los artículos son buenos, te llevarás algo de dinero. Ah. Es un periódico pequeño. ¿Podré comprar galletas de chocolate con el dinero que gane? Claro, podrás comprarlas en el dinero que ahorres, con el dinero que ahorres. Pues ya todo el mundo está comprando restaurantes o abriendo restaurantes. Jates en Ciudad de México. Va a poner su propio carrito de jates. Jates revolucionarios. Tiene que ponerle jantes. Jates auténticamente paceños. Con letras gigantes. Y una salchichota. Hates Pudding o El Güero, nada, todo se llama El Güero. Siempre se llaman El Güero o el. ¿Cómo se llama? El Mike. Hates Caca Pudding. Le ponen cebolla a la tortilla. El Mike. Todos los tacos se llaman el güero, los güeros. En muchos lugares del país.
Te quieren acercar a los negocios diciéndote güero, 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 güero. Aunque no estés güero. Bueno, a Pudding sí. Tacos de cochinada. Así se llaman. Tacos de cochinada. What the fuck? ¿Por qué se llaman tacos de cochinada? A Pudding yo le diría príncipe. Príncipe Marinela. Llegó el momento de conocer a Yoshiko, una estudiante universitaria que trabaja a tiempo parcial en la redacción. Su sueño es que el periódico, que está en declive de tirada y ventas, recupere todo su esplendor perdido. Si te esfuerzas, podrás ayudarnos a que el diario se recupere. Vamos a... es como... es una representación, pero de Atomics. Vamos a hacer que Atomics rejuvenezca. Que sea el mismo de antes. Venden tacos de pastor, bistec, suadero y longaniza. Todos se lo dejan al morro, pues sí. Le van a pagar con galletas de chocolate. Te compensaré con una cita. Ah, perro. En vez de pagarle con pizza, le van a pagar con galletas de chocolate. Tu becario, salvarás el negocio. Salvarás el negocio y te pagaremos con exposición. Cuando el don prepara taco en la madera, esa van quedando boronas. El don las avienta ahí al sartén a que se doren más junto con la grasa. Boronas. Con o sin cochinada. Todas las obras. Entonces me toca... ¿A dónde llevaré esa escalera? Me toca ser reportero. A un amigo sí le gusta mucho. No, lo grasoso así, ya ese grado de grasosidad, no, a mí no me gusta tanto. A ver, vamos ahora por acá. Ahí está el antro, que ya no hay nadie. Parece bar de playa, a ver qué hay por acá. Que ya no me dejaron pasar en la noche. Están las vacas. La tienda. Aquí estarán las cosas que me pidió la señora. Estoy muy liada. Ah. ¿Puedo ver aquí el...? No. ¿Qué dice aquí? Este es el... es un buzón. Un letrero publicitario con una vaca roja. Firmo mentalmente un contrato que dice que al día siguiente la pasaré mal. Pues es que sí, no mames. Ya después de los 30 no puedes andar haciendo esos... estar comiendo esas mamadas y menos en la noche. Puedo pescar, güey. Claro que voy a pescar. Primer consejo, lanza la caña y espera un poco. Segundo consejo, presta atención al ruido de superficie del agua y si el pez pica, pulsa. Tercer consejo, para pescar peces nuevos, cambia la ubicación y la hora, ¿ok? Cuarto consejo, disfruta de la experiencia. Como que ya se van acercando. Como que quieren, como que no. A ver otra vez. Si no me cambio de lugar. Ahí se ven unos peces. Ahí está uno. Con omeprazol. Cada taco venga un omeprazol escondido, una pastilla de omeprazol.
¿Ya llegó algún jefe? No, aquí no hay jefes. Es un simulador de vida. Dice la señora que cuenta cuentos. ¿Qué estás haciendo? Estoy tejiendo banderas para después teñirlas. Oh. ¿Y tú de dónde has venido? No has venido a Kazukabe. Antigua fortaleza. No. ¿Dónde era la parte del dentista? Se divierten brincando. La inocencia de la niñez, pinche Luis. Aunque imagino que. Yo imagino a Luis de niño siendo ya un cochinote. Nomás pensando en verle los chones a las niñas. Una mamada así, güey. Todo perv. Bien cochinote. Me borro mis juegos de imaginación, era replicar lo de los juegos y animes. A mí cuando me obligaban a ir a misa y veía las figuras de los santos y de Jesús y esas madres, yo me imaginaba que peleaba con ellos tipo Dragon Ball y lanzábamos poderes y mamás así, güey. Era la única forma de entretenerme en las pinches iglesias, güey. Creaba mis propios dungeons de Zelda. Mis inspiraciones más grandes siempre fueron Zelda y Dragon Ball Z. ¿Usted también? Siempre se peleaban entre las butacas a huevo. Sí, es que estaba chido. Estaba chido así de que se peleaban y tú entrabas y les lanzabas Kamehameha y así mamada y media, güey. Es que no mames, ir a misa es aburridísimo, güey, a la verga, güey. ¿Shinosuke? No, hay un bicho nuevo, lo quiero capturar. Ese es el taller de costura. La señora Hata, la mujer que leía el libro anoche, se encarga ella sola. Me imaginaba que era el templo del tiempo, uff. Ah, sí que me iba a dar un tour la mensa esta. La misma, creí que era diferente. O el antro, café y bar. Giro bailarín. ¿Cómo crees que se llama el dueño del bar? Esta gente se llama Giro bailarín. Se llama Giro. Yo creo que es un tío al que le gusta dar giros. ¿Qué te hace pensar eso? Pues que se llama Giro. Se llama bailarín. Como le puso ese nombre al bar, supongo que le gusta girar. Uf. No es Giro bailarín, es Giro bailarín. Comenzó. Vamos a la siguiente parada. Está preparando un cóctel. Moto llamada. ¿De dónde vienes? Saitama.
私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと、いや、まだもっとと覚えてね。Aquí llegamos en tren bala y luego en un tren normal. El tren bala, si no tienes el pase, el JR Pass, no mames, es carísimo el tren bala. Obviamente hay trenes más baratos, pero haces un chingo de tiempo más. Trabajo muy duro, como un esclavo. Date prisa. Es el de ramen, el de curry. Curry ninja, sí. Curry ninja tenía razón el Rich. なかなかの切れ者と見た。名を名乗れ。¿Cómo te llamas? ウレブ、野原慎之介。拙者は銀河に忍ぶと書いて銀河忍ぶ。Buenas, buenas, señor Chocorrol, ¿cómo está el día de hoy? カレー屋の店主。しかし、それは世を忍ぶ仮の姿。その実態は。Soy un descendiente del ninja Ryu Jinja. Está muy bonito el pinche juego, señor Choco. Los escenarios están preciosos a la verga. Está súper, súper japonés, está muy bonito. Pues ahorita lo que llevamos pues es de hacer como pequeñas misioncitas todos los días. Pues muy, pues digo, pues es un simulador de vida, pues es muy tipo Animal Crossing. Se escuchó el tren. Aquí no hay tristeza. Aquí no hay tristeza. Aquí pura provincia japonesa. Lo que me aleja son los monos. Por acá ya no puedo pasar. Ah, pues de hecho por aquí llegué. Sí, el papá es un menso. El papá siempre está bien tonto. Un bicho. Ese bicho es nuevo. Sí, ojalá Choco sí siga jugando al Kirby. Ya jugó el Kirby hoy. Langosta del campo, saltamontes de cuerpo pequeño, muy sensible a la deshidratación. Este
Este juego con otros monos se lo jugarían. Ese lo hice. Como Stardew Valley, sí. Aquí lo que hemos hecho es atrapar bichos, pescar un rato, fuimos aquí a la redacción del periódico y ya nos convirtieron en reporteros oficiales para la sección infantil. Tengo que ir a comprar unos ingredientes para hacer curry para la noche. Bisbirige. Que de hecho es un periódico, lo que decíamos es que, bueno, en el juego te dicen que es un periódico, que es un periódico que va en decadencia y tu misión es básicamente que se recupere y vuelva a lo que era antes. Les dije, ah, es como Atomics. ¿Qué onda, Sergio? Sí, tienes la barrita de vida, esa que está arriba a la derecha, la roja. Si se te acaba, creo que tienes que comer. Bisbirige nunca mandó las credenciales. Che, Bisbirige. Ah, no me dejan pasar ahí. Pues fíjese que no sé, o sea, aquí tienes Hay una parte donde te dan de... puedes comer. Por ejemplo aquí, si comes esto, se te recarga un poquito la vida. No, a ver. Ahí está. Bisbirige. No hablé con este güey. Por acá se puede pasar. Sí. A ver, aquí en la tienda. Vamos a hacer las compras. Tengo la enorme cantidad de 0 yenes. Mi restaurante tiene el mismo tablón de anuncios para pedir ayuda que el restaurante Hinoyama y Curry Ninja. Cuento contigo. Ha estado atento al tablón de anuncios, me has traído algo. Tratamos las cosas que nos hacen falta. Meteré las cosas que hacen falta, te recompensaré con una paga. Tengo plena confianza en ti, ¿ok? Por ahora, no. Dice que acá en el... acá también hay un tablón. Es un simulador de vida, Sergio. Es un life simulator. ¿Nani? ¿Nani?
お答えする楽しいナイスな商店街。Creo que por ahora es todo lo que puedo hacer. Ya me dieron el tour, entonces probablemente ya sea todo lo que pueda hacer el día de hoy. A ver, esta mi hija que quiere. Ha sido también muy divertido. Oiga, no puede comprarle sus cosas. ここで気になるお使いの評価を聞き、お使いを一つ終えると、現在星。これじゃダメね。Voy a jugar Fortnite, no, jamás voy a jugar Fortnite.Cambió un chingo desde que lo jugué la primera vez. Es muy distinto. Es la misma madre, ¿no? ¿O qué es lo diferente? O sea, el mecanismo es exactamente igual, ¿no? ¿O qué es lo que cambió? Ya tiene un chingo de pendejadas nuevas. Metieron más mecánicas.Correr y matar con el motor de Gears. Sí. Es lo mismo. Entonces es lo mismo, no ha cambiado nada. Oh, ese es nuevo.Mantis Nahuai. No está claro si había macho de esta especie porque se parecen mucho a las hembras. Entre la temporada se puso algo lenta por las vacaciones de los desarrolladores. Murió. ¡Uy! ¡Soro, soro, bango, andazo! いただきます。Voy a ser periodista. Hip 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 hurra. Quiero que uses tu cámara misteriosa.
para recopilar todas las historias que encuentres y las traigas a la redacción. Te nombro encargado del nuevo periódico. El periódico mural de Azo. Van en la temporada 34. A la verga. No, pues yo nomás jugué la primera. Bueno, una vez la primera y ya. Con Lex. ¡Gochisousama deshita! ¡Gochisousama deshita! ¿Ya habéis probado el restaurante de curry de la estación? El dueño es un tío súper raro. El ninja ese. En realidad es buena persona, simplemente es un poco excéntrico. La señora de los cuentos. Como su nombre indica, tiene un encantador canto de campanilla. Yo perdí el interés cuando se convirtió en Battle Royale, pero siempre ha sido así, ¿no? ¿O qué se refiere? El curry es delicioso. El curry es delicioso, coma. ¿No era Battle Royale? ¿Qué era antes? No sabe nada. No, si usted no sabe, yo menos. Si usted no sabe, yo tampoco. Gimnasia matinal, uff. Venga, venga la rola. Front Tower Defense. Construías estructuras y trampas para defenderte de los zombies. What? ¡Itadakimasu! Pues al final sí le atinaron. ¡Gochisousama deshita! ¡Gochisousama deshita! Soy sincera, lo de ayudarnos a mejorar el periódico sería demasiado complicado para ti. Lo que sí podrías hacer sería convertirte en carpintero. Oh, esto no lo vi, a ver.
Se hallan en los huertos de las casas hasta donde alcanza la vista y también en los campos cercanos a la casona del pueblo. Primeras impresiones del juego, pues está muy bonito. Digo, no es como que lo vaya a jugar completo, pero está muy bonito. Más bien lo que yo quería hacer era apreciar todo el pedo de los paisajotes y ver qué tan bien representado estaba Japón. Y pues la neta sí está padre. Pero este tipo de juegos le gustan mucho a mi señora. Se lo voy a poner a ver si le gusta. Y además le late un chingo el mono este, entonces yo creo que sí le va a gustar. Abeja europea. En Japón no es una especie salvaje, es una abeja de los apicultores. ¿Qué dice aquí? Esto no lo inspeccioné. Martes y jueves son los días de recogida de la basura. Lo que tengo que hacer es cumplir con la tarea de la señora. Y decía que las hojas esas... Yo acá no puedo ir. Están en los huertos. Tengo que buscar algún huerto. Sí, sí debe de tener un final. Sí debe de tener un final. Se puede pasar por acá. No. Ah, espera, en la tienda. Si ya pesqué, en la tienda puedo comprar. Tengo 10, no me alcanza para ni verga, güey. No es lo que necesito ni lo venden aquí. Nanda, tsumanai no. A ver, por acá vine. Habrá otro tipo de pescado. Ese es otro. Siluro, se dice que este pez provoca terremotos.
No vi ningún... Ese también es nuevo. Le gusta mucho cantar, tiene un cuerpo con forma de huevo. Lo que no sé es si estos nuevos pescados me los compra la señora. A ver, diario, enciclopedia, listas, posesiones, mariposas. Objetivos, abejas, escarabajos, saltamontes, mariposas. Son para las comidas. Ok. Hace mucho explorar también, entonces. La mariposa muy común se encuentra en todas partes, desde la ciudad hasta los campos y las montañas. Acá no he venido, güey. A ver. Ah, mira, ahí están las pinches hojas pedorras, güey, las que necesito. Perfecto. Estoy seguro que esas son las pendejas que necesito, güey, para la señora. A ver. ¡Yay! El hecho, ah, no, es otra cosa. Es otra cosa. Una señora Guro. ¿Se podrá ir ahí a donde están las vacas? Ah, sí, vamos. A ver. Ah, estoy inmenso. ¿Cómo está el día de hoy, señora Guro? Me insolé. Voy con las vacas a ver qué pedo. No, ya se está haciendo de noche. Sí, todo chido, señora Guron. Muchas gracias. Por acá no vi, no he venido por acá. Chinga, chinga, chinga. Hola, Shiro ni mukae ni kite moratta ke, Shiro wa dou yatte koko made kitan da? What? ¿Y ese perrín? Itadakimasu. Ah, para cenar. Itadakimasu. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
No, me prestaron una cuenta para jugarlo. Pero sí vi lo del truco de 8 pesos. Vamos a ir a pasear. Por la noche, cuando baja el sol y sopla la brisa, voy a dar un paseo y así te refrescas. El refresco de naranja o de limón. Lo de los 8 pesos era que si cambiabas tu cuenta de región a Colombia o Argentina, el precio del juego allá estaba en 8 pesos, el equivalente a 8 pesos mexicanos. Pero creo que ya corrigieron eso, entonces ya ahorita ya no se puede. Pero la tranquilidad no duró mucho. Es un dinosaurio. Más que tú, mamá. その巨大な黒いシルエットを見上げて高笑いしていたのは駅で謎のカメラをくれたあの怪しい男なのでしたあのおじさん我が名は悪の博士発明家でありマエストロポケモン史上最強のマッドサイエンティストなのだ何それ自分で言うことかしら自分で言わずに誰が言う我が輩が連れてきたのは怪獣ではない白亜紀の恐竜だ私はついにタイムマシンを発明したこれで世間の連中もこの才能を無視するわけにはいかないだろうケッケッal monstruo del culo. ¿Qué puedes hacer con este pinche dinosaurio? Nomás está ahí y ya. No, no le puedo mostrar, no sé, el blend está parado y ya.
した。親切な友達の忠告は全く聞かないし、食べ物はいつも独り占め。それがセガライオンディノサウルよ。誰もいない森の奥まで運んで行って、そこで食べていたのです。 No, no creo que sea eso bloqueado. ある日、彼は背中におできができました。 A ver, vamos a ver si con el señor dice algo.Sí, oiga, hay un dinosaurio. No me deja hablar con el señor. Está bien, pedote. ¿Qué es eso?Todo eso, ¿cómo la ves? El número de suscriptores ha aumentado a 209. 230 yenes. Ah, excelente. Arigato gozaimasu. Te enseñaré el artículo que acabo de terminar. Dewa, Shinnosuke kisha. Yoroshiku.予約おばちゃん、しんちゃん、え、彼はとってもわがままなスケゴサウルスでした。Acá arriba hay algo。しんのすけはそろそろ眠。Nos salimos a refrescar, nos apareció un animal gigante. Casual. Ahorita voy al baño. どうやら朝の体操に恐ろしい2人がいる。はてさて、みな…カリステニア。あ、ウェイ、el dinosaurio va a ser aerobics, güey. No mames, qué vergués, güey. 素晴らしい今日が来た。昨日の No mames. みんなで体操、深呼吸。ぐるりと回って、1、2、の3。Gotti, güey. Güey, el dinosaurio hace aerobics matutino. Qué verga, güey. Deba, itadakimasu. Itadakimasu. Está verguísima. Vienen y avisan. Claro que sí. Eso jamás lo va a ver en Elden Ring.昨夜あんなことがあったのに、なんだか不思議な感じです。No es nada terrorífico, es un dinosaurio muy apacible. Quizás un ancestro de los pájaros y por eso se llevan bien. Y además es vegetariano. Podría desayunar lo mismo que nosotros hoy. Que venga a desayunar también, a huevo, estaría verga.どうやらあの恐竜は危険なものではないようです。そもそも日本に恐竜を取り締まる法律は今のところありません。Ya se acabó el Live Alive. ¿Cuánto le tomó acabarlo? Ese también le quiero entrar. Ha llegado el momento de ponerle un nombre al dinosaurio. Uf. ¿Qué nombre le pondrías a este dinosaurio?
¿Cómo que dama alocada 23? A la verga, vamos a hacer una encuesta. Claro que sí, vamos a hacer una encuesta. 30 horas, no, pues sí salgo. Vamos a hacer una encuesta, ustedes van a decidir el nombre. Braquión. Careto. Dama alocada 23. Con 25 horas se hace. Ok. ¿Y si le gustó, Nel? A ver, voten en la encuesta. Para ustedes, Goti. Ya de plano, Goti. Güey, ¿por qué dama alocada 23, güey? ¿Por qué exactamente ese número, güey? Luego me lo aviento, él iba live, le traigo ganas. De ese juego salió la rola de Megalovania, por cierto. Para alguien que casi no tiene tiempo para jugar, se siente bonito abrir el juego y termina un RPG chiquito de 2 horas. Una historia de un mono. Ganó Dama Alocada. Dama Alocada 23. Lo disfruto mucho. Era como un como leer un cuento antes de dormir. Está chido eso de que sean historias cortitas. Sateto. Gochisousama deshita. Gochisousama deshita. El científico loco estaba hace poco delante de la tienda. El inventor. Su nombre es Akuno. Un experto en fastidiar. Mario y Luigi, nada tan salvaje. Pues los Mario y Luigi también tienen su grado de complejidad. La coordinación que necesitas tener con los botones sí tiene ahí su maña. Sí, voy a ver si calo el demo. Yo quiero galletas de chocolate. Seguro que en el supermercado hay muchas cosas que puede comer el dinosaurio. No tienen por qué durar 100 horas. Sí, no, pues de hecho, o sea, por ejemplo, los RPGs de Super Nintendo, uno tiene así como el recuerdo de que duraban un chingo. Y la verdad es que no, también son RPGs cortitos de unas 20, 25 horas, 30 máximo, o sea, así eran. No estaban tan cerdos como ahora. Sí, de hecho, Chrono Trigger también es cortito en realidad. Nosotros nos acordábamos, digo, por la percepción de morros que todos nos hacía súper extenso. Pero en realidad no es tan largo. Digo, a menos de que lo acabes con 1000 finales. Pero así un run normal sí es unas 25, si a lo mucho. Hay que esperar hasta el 25 de diciembre en la vida real. Sí, Mario RPG también es muy corto. La otra vez que lo jugamos, bueno, la otra vez fue hace como 2 años. Sí, nos lo acabamos en chinga. Es muy buen juego, la verdad. Mi mamá va a matar a jefes en Mario y Luigi. Están muy chidos los Mario y Luigi. Ahora una foto de Final Fantasy VI la rompe y saca una de Live Alive. El Final Fantasy VI sí estaba largo. Pero... bueno, es que era largo porque tú lo podías hacer tan largo como quisieras.
Más bien era cuestión de si querías o no levelear las magias con cada personaje o mandar eso a la verga y pasártelo rápido. Sí, dura más o menos, dependiendo de qué tan marrano quieras tener a los personajes. El peor es que como son un putero de personajes, eso lo hacía más extenso. Sobre todo si querías levelear las magias con cada uno. Como 45 horas, sí. Sí, ese sí es largo. No, si le quieres sacar todo, es una marranada. Tiene mucho contenido. Pero un run normal sí son como 45 horas, más o menos. Un poco más, tal vez. Es un juego largo. ¿Qué dijo? Ya ni vi. Güey, está increíble, güey. Está increíble que el dinosaurio haga gimnasio. Los dinosaurios son más tranquilos de lo que pensaba. Esto quiere a la tienda. Vamos a la tienda. Pues Crono, si le quieres sacar todos los finales, pues sí se pone difícil. Ahí está el dinosaurio, güey, no mames. Casual, hay un dinosaurio. Ya sacaré todos los finales. Y de hecho, ni siquiera puedes tener los saves de todos los finales en un cartucho, o sea, el cartucho creo que nomás te daba tres saves, entonces no, ni siquiera podías hacer eso. Hay un simulador de montacargas, échese como que un simulador de montacargas. Y eso de... ¿Será más fuerte el mío o el de mamá? Ahí está el pinche profesor. Era un dolor de cabeza eso en el Super Nintendo, sí. No sé si ya después las otras versiones del juego, sobre todo la última que salió, que es la de Steam, la de PC. Y esa me imagino que sí te debe de dejar guardar en un chingo de No sé, pero por ejemplo la de DS o la de PlayStation, no sé si traen más slots o nomás traen tres también. ¿Cómo es posible? Ya no le temen a los dinosaurios. A mi plan no me fa Así mi plan no va a funcionar. Es manejar un montacargas, pero ¿hay alguna misión en específico o es simplemente manejar un montacargas randommente? Necesito que se aterroricen. Si esto sigue así, no me da ni para pagar el pienso. Hay como niveles, no lo he comprado. Hay uno que es de esos limpiadores con a presión con chorros de agua. Ese también, ese creo que es de Square Enix o no sé de quién. Te pones a limpiar cosas sucias. Sí, está muy específico. Pero son de esas cosas satisfactorias. Tiene 8 el de Nintendo 10. Bueno, ya es algo. Aún así, no puedes tener saves de todos los finales ahí. Entonces realmente no puedes comprobar que hiciste todos los finales. No hay forma de comprobarlo. Sí, hay un final más. Hay un final más, sí, en el de 10. Y creo que hay un dungeon extra, ¿no? Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo bien. No me acuerdo si hay un jefe más, un dungeon extra o algo así, no me acuerdo.
Oh, ya se abrió esta parte, güey. Por fin. Un jefe nuevo y un final nuevo. Laboratorio secreto. それは彼がタイムマシンを操り、大切な踊りなのでした。 Oh. ふわふわパウパウとはとはチリチリ、ラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。 全ては一瞬の出来事である。 A la verga, un pterodáctilo, güey. Casual. Super casual. Cuando coso, Wagahai no kyodai na chikara no mai ni hitobito wa hirefusuru hazu da. Koushite 2 hiki me no kyoryu ga gendai ni yatte kita no desu. Ya alguien métalo a la cárcel, sí. Además, su baile está muy ridículo. Soste, hazukashi dance to kyoryu o yobiyoseru. El pterodáctilo sí es carnívoro, sí. Ichibu shishu o Shinnosuke ni mirarete shimatta Hakase wa. Ese sí, aguas. Jibun no himitsu ga soto no sekai ni shirare nai yo. Voy a prolongar tu semana de vacaciones de verano para que se repita eternamente. Así es, ve a terapia, güey, por favor. Por favor, ve a terapia. Señor, usted necesita ir con un psicólogo. Deja, voy rápido al baño, ahí vengo. Thank you.
その外輪さんでございます。Listo, ya también fui a recargar agüita. Agüita, agüita, agüita. ¿Qué habrá sido del niño de la limonada? Hasta la verga de los mosquitos, pues ponga las plaquitas de esas que conecta la luz, con eso se van. Nakanaka subarashi. Esa foto ya la hemos visto. Así es. Sí, ponga. Pues hay un chingo de maneras de controlar eso. Suimon ga yama de koko ga suimon o sageru koto. ¿Qué es esto? Vaya de Arrayán. Okay. ¿Ya te puedo ir? No. De este lado. Aquí ya se... Oh, aquí está abierto, güey. Me tapo. Koji chuu no tsukou dome ga nakunatte iru you desu ne. Kyōryū ga toutte koashita no kana? Es probable. Ok, por aquí, antes de venir acá, vi unas plantas. Esta de aquí, a ver. ¿Son helechos? Sí. Vamos a ver qué tipo de pez puedes pescar aquí. Creo que ni hay peces aquí, güey. Aquí no hay peces. A ver, por acá hay un bicho. ¡Yay! Ese bicho es nuevo. Libélula. ¿Qué hay por acá? Vamos a ver qué hay aquí. Instrucciones del cultivo. Te damos la bienvenida a la granja Kurokami.
En una huerta crecen verduras. Hay tres tipos de verduras en total y cada una de estos tres tipos se pueden regar una vez al día. Riega las verduras durante unos días para que crezcan y puedas cosecharlas. Si riegas los huertos ya cosechados, crecerán otra vez las verduras. Si lo que quieres son verduras más maduras, prueba a retrasar la cosecha. ¡Uy, uy! ¿Eh? Zanahorias. Tomates. Guindillas. Sale, Sergio. Gracias por pasar un ratito. Cuídate. Parking, parking de estacionarse. ¿Estará aquí la casa de Yoshiko Kurokami? Debe de ser. Es la del periódico. Ándele, Luis. No se empede mucho, no se empede mucho. Leche. What? Yay! Okay. Es una mariposa. Vamos a no puedo interactuar con ella. Ah, esa era la madre que me estaba pidiendo, güey. A ver. ¡Yoyokoba-chan! ¡Shin-chan! ¡Urara, kore ni suru! ¿Oya? ¡Otsudai! ¡Itadakimasu! ¿Era que me va a dar nuestra misión o qué? Pero si lo hacen, lo más importante es mantener la calma. Vamos a seguir leyendo cuentos por las noches. ¿A esta casa no puedo entrar? No. Está bien surreal, güey, que hay un pinche dinosaurio ahí. Ya se va a morir el mono.
para subir a la parte de arriba de la casa. Acá está. Todavía no puedo entrar. Una enciclopedia para niños y unos libros bastante viejos. Hay un bicho ahí en el árbol, ¿no? Pero no se puede agarrar porque cuando te pasas por acá ya no, ya cambia el escenario. ¿Algún tema de dimensiones o soy yo? Pues no sé, digo, así es el estilo de la caricatura. El estilo de la caricatura así es. Acá está, no puedo pasar, ¿verdad? No. Ese también es nuevo. Círtido. Miembro de la familia. Yo lo que sí es que el juego se maneja como por cachos de escenarios. O sea, como que tiene que cargar cada escenario distinto. Pero pues eso es muy común en ese tipo de juegos. Vamos a cenar. いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 Ya también el bebé se vino a bañar, güey. ¿Te gusta más este baño o el de nuestra casa? Me gustan los dos. Diré eso para no incomodar a nadie. Ahora vamos a ir con el señor. Ah, mira, esto no lo había hecho. Allá a la derecha está el detergente. Voy con el señor a decirle, oiga, ahora hay un pterodáctilo. Esta vez no. ¿Qué es esto? Son un putero de bichos. Escarabajo tigre. También se les llama Michichirube. Significa señal o guía.
a desayunar. Uf, también el pterodáctilo va a hacer gimnasia. Claro que sí, güey. Por supuesto que sí, güey. Qué mamada, güey. Deba, itadakimasu. Sí, la caricatura también es súper, súper japonesa, extremadamente japonesa. Uf, hay que ponerle nombre. Les voy a lanzar la encuesta. Al nombre del pterodáctilo. ¿Qué onda, Tevex? ¿Cómo andamos? A ver, vamos a poner nombre del pterodáctilo. Terry. Alitas. Pájaro del terror, eso suena muy alburero, pero bueno. Ustedes van a decidir el nombre del pterodáctilo. Vótenle ahí en la encuesta. Terry. Están empatados. Va ganando Pájaro del Terror. Oye, ¿cómo que Pájaro del Terror? Está muy albureable eso. ¿Qué onda, César? ¿Cómo está? Pues bueno, se va a llamar Pájaro del Terror. Casual, hay dos dinosaurios en la ciudad, paseándose como si nada. Ya cambió de ropa la muchacha. Siempre estoy trabajando duro. ¿Estás ocupado? ¿Sí o no? ¿Sí o no, cabrón? ¿Sí o no? Tengo que pasar a ver al profesor Akuno. ¿Te apetece dar un paseo y acompañarme? ¡Sí! El profesor Akuno, no hay más que uno. ¡Qué buena rima! Podemos llegar antes y vamos dando brincos. Uf. Sígueme. Si te parece, nos vemos enfrente de la redacción del periódico. Va, 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 va. No, eso es por acá. Lo estoy jugando en Switch, sí, con la cuenta del Choco. No, aquí no es. Por la parte de atrás. Tiene el señor Alucard.
¿Cómo llego al estúpido periódico, güey? Ah, ya, acá está. Ah, acá está el amor. Oh, ya quitaron la barrera esa. Oya, 工事中の通行止めがなくなっているようですね。恐竜が通って壊したのかな。新之助。¿Por qué hay un dinosaurio caminando en la calle? ¿Por qué hay un científico loco que está trayendo dinosaurios del pasado al presente? Hay un dinosaurio y hay un pterodáctilo. Ya van dos dinos que trae al presente. El dinosaurio rompió la valla y ahora sí que se puede. Pues bueno. Ten cuidado cuando camines por el medio de la calle, te podría pisar un dinosaurio casual. Se llaman no me acuerdo. Se llaman no me acuerdo. Qué nombre tan bonito. A qué pendejada, güey. Cuidadín, cuidadín. Llegamos al huerto. Tendré más posibilidades de acercarme a ella. Sí, niña, pero solo tiene 5 años. Su ardiente interés hacia ella contrasta con su indiferencia. Hoy toca volver a regar a estas madres. ¿Dónde se fue la morra? Por acá. Por acá creo que no había venido. Aquí hay un bicho. Chápalo. Ahorita andaba acá el jatemán. Pero ya se fue a empedarse. Ya fue a empedarse.
Sí, es que creo que como va a ser su cumpleaños se va a ir de peda o algo así había dicho. No sé exactamente cuándo cumple años, creo que este fin de semana. Por ahí no puedo pasar. No sé exactamente qué día, no sé si mañana. Pero dice que según él va a ser la mejor peda de la paz y no sé qué. Que va a hacer muchas travesuras y que guaca guaca y... De güey, ¿para qué mientes? Vas a ir a jugar Smash con tus compas. Bien normal y ya, pues qué tiene. No es a huevo presumir algo que en él. He venido a ver a Kuno hoy para traerle una factura muy importante. Pero parece que no está. No se habrá metido. Si das con su paradero, te premiaré con unas galletas de chocolate. Uf. A buscarlo. El viernes va a ser su cumple también. ¿Y qué va a hacer para celebrar? Trabajar sábado, sábado. Oh, aquí hay unas plantas, aguanta. Sí, es nuevo. No. Tengo que encontrar al profesor loco ese. Pero es un simulador de vida. Es como un Animal Crossing de hacer cositas diferentes cada día. No de que el profesor ande acá, pero no creo.
ふい。Acá no he venido. ¡Uy! Las vacas. ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Mucha Ah, no me dejan pasar, maldita sea. Eventualmente se van a quitar. Es nuevo. Ah, lol. What? Eso fue lo que pesqué, un zapato, güey. Pues mira, morro, si tú no sabes, yo menos. Ah, acá está, güey, con todo el pterodáctilo. Aku no hakase o dai hakken. Pues mira, así como sin muchos problemas, no, pero al menos ya lo encontramos. Traigo la factura de la comida. La señora nomás. Nomás viene a cobrar. Siete toneladas de hierba, what the fuck? ここで問題です。ダマロ、cada 23 pesa 23 toneladas. 38 veces el peso de una vaca. Una vaca consume diariamente 30 kilos de forraje. Consume al día aproximadamente una tonelada. A la verga. しんのすけは博士を見つけたご褒美に美味しいチョコビをもらいます。牧草ロールじゃなくてよかったね。Dato duro de rancho, efectivamente.
¿Qué estará pasando atrás de esa puerta? Bola de arroz. Me gustan mucho los robots, por eso yo también me he convertido en uno. Le gusta la forma de mi cabeza. Ay. Ay, Dios. ¿Qué onda, Martín? Más allá. ¿Qué onda, señor DJ? Sí. Pues aprovechando que el Choco lo compró, dije, pues vamos a calarlo y está muy bonito. Está muy bonito el juego. Puedes ir a cagar, sí. ¿Worth it 8 pesos? Sí, totalmente. Totalmente. Yo no sé si Choco lo. No sé si Choco si pagó full o pagó 8 pesos. Pero por 8 pesos no está nada mal. Débil, normal. A ver. Fue el que le enseñó el truco, ¿eh? Entonces sí aplicó la de 8 pesos. Sí, yo creo que sí pagó 8 pesos. Porque pues dice que no le gustan los monos. Uy, ya es un RPG esto, güey, qué pedo, güey. Cierra el estudio por falta de presupuesto. ¿Cómo estuvo eso de que costaba 8 pesos? Por un error en la tienda de Colombia o de Argentina, pusieron mal el precio del juego y lo pusieron el equivalente a 8 pesos mexicanos. Entonces si lo querías comprar a ese precio, nomás cambiabas la cuenta de región a ese país y lo comprabas a ese precio y luego ya nomás te regresas a la región de México.
Lo único es que si tienes monedas no las puedes usar para comprarlo, pero bueno, 8 pesos, pues no. ¿Quién no tiene 8 pesos, pues? Sí, no sé, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, si... O sea, es que no sé, por ejemplo, si los desarrolladores son los que ponen el precio y lo pusieron mal, o si fue Nintendo quien puso mal el precio. Me imagino que si fue Nintendo, pues Nintendo tiene que responder por eso y compensarlo. Pero si fueron los desarrolladores, pues no sé, me imagino que Nintendo ahí se lava las manos, o no sé. No tengo idea de cómo funcione eso. Sería interesante ver cuánta gente lo iba a comprar a su precio real. Pues muy poca. Muy poca, yo creo. Al menos fuera de Japón, muy poca. De hecho, es un milagro que este juego haya sido localizado. Compran físicos y saliera, pues sí podría ser, sí podría ser que eso ayudara. Sí, o sea, conforme van pasando los días en este juego, vas desbloqueando lugares y nuevos minijuegos. Toca ir a cenar. Solo por hoy, señor Eloy. Gochisousama deshita. Gochisousama deshita. Luego se lo pongo a mi señora. A ella sí le gustan este tipo de juegos y le mama a esta caricatura. Entonces sí le va a mamar a ella. Sí le va a mamar el juego. El culto de la oveja, no, pero es roguelike, guácala. No me gustan los roguelike. El de la oveja, ¿está muy satánico o qué? ¿Es un Animal Crossing roguelike satánico? ¿What? Qué extraña combinación. Es de gestión de recursos. Qué raro, güey. Solo es para farmear cositas.
ときはママも行くから。声をかけて。Es mamá, es procedural. Sí, yo por eso les preguntaba el otro día si sabían que era si sabían si el juego era procedural o no. No es tanto lo procedural. ¿Y cuál es la historia de ese juego? ¿Cuál es la historia del culto de la cabra? Digo, de la oveja. Eres una oveja que van a sacrificar y un satanás te salva, pero a cambio tienes que vencer a 4 satanases y formar un culto. Qué loco está eso. Viene la gimnasia matutina. Cada vez más personajes. Te espero estar saturadísimo eso. Y mientras te metes a farmear el mono procedural, al final sale un jefe. Son 4 jefes. Y usted ya lo acabó, Pudding, ¿no? ¿Cuánto dura ese juego? Ayer pasé un jefe, jugó 2 horas. Ay, entonces igual está. Si son 4 jefes. Va a ser de unas 8 o 10 horas más o menos. Es chill. Vamos a hacer un safari por el pueblo. Uf. Cero sufrimiento, señor Pudin. El morro se enamoró de esta señora. Que va a presentar a su futura novia. Waifu. Hiroshi wa
昔の新聞記事を読んで、この地方に伝わる女王ヒヒコの物語を知りました。Porque es como les gustaría hacer a los japos de morros. 古代日本には恐竜を蘇らせた謎の、その蛮行を英知によって治めた九州国の女王。Pues es que como los educan muy estrictamente, luego sí se nota que se quedan con ganas de hacer muchas cosas. Hihiko たちが作り上げた砦には。Sí, crecen reprimidos.Reprimidos y deprimidos. Sí, luego por eso hacen mamadas.No, los morros en Latinoamérica son un desmadre. Unos se pasan de estrictos y otros se pasan de suaves, güey, para la educación. No, no mames, el morro llorón en cine, qué horror. Morro llorón en cine y que se la pasa corriendo en toda la sala, verga, güey. Qué asco, güey. Cómo fue tener fortaleza un palillo, ay, güey.Hacen historias súper confusas como la de Kingdom Hearts. Me está diciendo que ese señor tiene traumas de niño. Pues sí está bien raro porque pues es un morro de 5 años. A ver, voy a ir con el profesor este. Oh, no está. Señor.
Ah, bueno, a saber. Ah, mira, ya crecieron en estas chingaderas, a ver. Los tomates todavía no acaban de crecer. Solo las zanahorias. Te lo podré vender. ¿Qué onda, señor Poco? Es un juego de simulación de vida. Ahora que ya tengo las zanahorias, no creo quién te pedía. ¿Quién pedía zanahorias? Este güey. Sí. ¡Shinnosuke! ¡Urela! ¡Corre! ¡Catajique no! ¡Itadakimasu! ¡Yoki anbai! Aquí en el restaurante, ¿qué me piden? Ya no me piden nada. ¡Yoyoko-oba-chan! Tomates. Dice hay un botón específicamente para hacer el baile del culito. What? Sí, estuvo barato. Deje usted 20 pesos, 8 pesos. Digo, yo estoy en la cuenta del Chocorrol y creo que él sí aplicó esa. Porque a él ni siquiera le gusta el anime.
Tengo que esperar a que se haga de noche. Vamos a ver que si podemos comprar algo. Sí, siempre dice lo mismo. Puedo comprar zanahorias gigantes. El lugar donde me pedían, los tomates no los puedo comprar. Creo que acá era donde me pedían. A ver si hablo con el restaurante ahora que ya tengo el cupón. お使いを1つ終え、現在星は5つ。5つ。最高。すごい。よよこちゃんから、ありがとうございます。 Ah. Baru es Baru. Yoyoko-ba-chan. Shin-chan. Ore-wa-kore. Oya. いただきます。 Solo me vino a buscar para cenar. いただきます。いただきます。 ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。 寝るのよ。 Ya empezó a stream el pudding. ¿Qué va a jugar? ¿Qué irá a jugar? Más cordero satánico, cordero de Dios. Eventualmente, dentro de 3 horas, cuando acabe de platicar. では、いただきます。いただきます。
Él estaba en la oficina hojeando un artículo sobre Jijiko. Hay otro artículo con una fotografía interesante, por eso lo he traído. ¿De qué se trata? ¿A quién se parece? A la Laco. Había pasado una semana desde que llegaron a Aso. Llegó el domingo por la mañana y la familia de Nohara tiene que volver a Kasukabe. ヨシコとの約束を果たすまでは帰らないぞ。と言い出した新之助。でもさすがに一人で残るわけにはいきません。じゃあいつものカメラで記念撮影よ。はい、チーズ。これじゃないのか。 おっと、そろそろ列車の時間だ。 研究所の悪の博士はやる気満々。またあの恥ずかしいダンスを踊ろうとしていたのです。研究所の壁には先週熊本駅で撮った新之助たちの姿と、そしてまだ若かった頃の博士と母親の幸せな写真。 ふわふわパウパウとわとわチリチリラ行を抜いて心に浮かべてタレルイラムマレシロンロデカゴヨラレやってこらい。 Bailes ridículos tipo Luis. ¿Cuándo? ¡Ikuzo! ¡Action Beam! ¡Bibibibibibibibib! ¡Ole! ¡Ole! ¿Dónde estaba? ¡Shin-chan! ¿Qué estás haciendo? Lo regresó a esa parte, güey, al principio, güey. ¿Nebo que te irun ya nai no ka? Por eso el juego se llama la Semana Infinita. Con el niño pelangocho, sí. El niño grosero. Shin-no-suke wa futatabi senshu getsuyoubi no kono machi ni modosarete shimatta no deshita. Dou shitan desu ka? Dou yara koko no iseki kara hone ga mitsukatta rashii desu yo. Pero eso ya había pasado. ¡Hey! ¡Hola! ¡Shin-no-suke!
を抑えたヒロシが古くからどっかりお世話になっています。こちらはヨヨコお姉さん、私の子供の頃からの友達なの。いわばチクバの友。ちくわ、チクバ。小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよ。よろしくね。ご覧のように食堂やっています。ちくわはないけどね。ララコちゃん、大きくなったわね。もう中学生なんだっけ。うん、みさよお姉さん、お久しぶり。大きくなったでしょう。寝る子は育つって言うからね。寝る子はお猿。それはモッキー。今から雨か。それは天気。おー、pero el dinosaurio ya está, güey. No, es como un, es un simulador de vida, es un life simulator. No es mi estilo de juego primordial, pero yo lo quería ver para ver los paisajes y el estilo visual. Está muy bonito. Está súper japonés, está padre. Pues digo, es como para un, es un juego con bastante chill. Que no requiere realmente habilidad, es más bien de estar explorando y viendo y hablando con gente y haciendo pequeñas actividades todos los días. ¡Bri, bri! ¡Bri, bri! ¡Así se comenzó una nueva semana! ¡Gambare, Shin-no-suke! ¡Yoshi! ヨシコお姉さんとデートできるその日まで。Pero está cagado porque ciertas cosas que ya habías hecho sí se quedan. Pues es como Majora's Mask, básicamente. オタク見慣れない顔だね。ふーん、私はこの霧島ストアの看板。いやまだもっとと覚えてね。うら、野原しんのすけ、ぐさ。おや、これ山田もっとちゃん、しんのすけのことを全然覚えてないのかな。Sí, es como Majora's Mask combinado con Animal Crossing. 遺跡発掘中の当選簿看板がなくなっていますよ。ねえ、やっぱ裏か。うえ。イエーイ。Adiós, ambulancia. Que vaya bien. A ver, por acá no he venido. Que sí, quiero subirme. Bueno, ahorita parece que todavía no puedo. Solo no puedo. Pero abajo que hay.
Ah, ya vino el papá. ¡Oy! ¡Moo, cae! Ya vino el papá, güey. ¡Itadakimasu! ¡Itadakimasu! Últimamente están bajando las ventas. Y eso que los dinosaurios han hecho crecer el turismo. El problema es que no tenemos nada en el menú que nos distinga. Por eso no nos va bien. Llevamos ya un tiempo pensando en cómo podemos actualizar el menú. Ya no se nos ocurre nada. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en ponerla sobre la mesa. Galletas de chocolate en el menú. Galletas con galletas, galletas rellenas de galletas, uff. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice Spider-Man. Dice el tío Ben. Idea o das koto ni natta Shinnosuke. Sate, dou naru koto de shou? Yoshi. 今日からオラがここのお店長だぞ。それは脱線しすぎです。Cagado. O sea, y como que o sea, regresas cada semana y cada semana hay eventos diferentes. ごちそうさまでした。Eventos diferentes dependiendo de lo que hiciste la semana anterior. さて、今日のお母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子、お姉ちゃんの友達の子なの。覚えてる？さっき駅前で会ったよね。恐竜の骨、気になるよね。ふふー、ねえねえ。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちと同じくらいだね。はい、自己紹介。あれ？やっぱりこの前と同じだぞ。しんのすけはそう思いました。よっしゃ。彼はとってもわがままなステゴサウルスでした。親切な友達の忠告は全く聞かないし、食べ物はいつも独り占め。誰もいない森の奥まで運んでいってそこで食べていたのです。ある日、彼は背中におできができました。Está padre porque pues sí cambian, los eventos de cada semana. O sea, en algunas cosas es lo mismo, pero hay otros eventos nuevos. Pero bueno, ya casi nos vamos. Hey, oyasumi nasai. Pues está entretenido el juego, la verdad sí está muy original, está muy creativo. Sí se lo recomiendo, si pueden, jueguenlo.
今日から朝の体操に一郎さんが加わります。おー、ya se unió también el señor。今日から朝の体操に私も参加します。素晴らしい今日が来た、昨日の次だ、みんなで体操深呼吸、ぐるりと回って1、2の3。ではいただきます。いただきます。Ja, ja, 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 pero no, no, en realidad no es el primero. ¡Sateto! ¡Gochisousama deshita! ¡Ohayo! Parece a Brooke. ¡Oya! ¡Shiranai o-nii-san ga yatte kita! ¿Are? ¿Kono-ko dare? Boku no namae wa Saburo.ヨヨちゃんの日の山食堂、いいとこだろ。いつも風が通ってるし、昼間ここで働いてんだ。暇な時にこの店で本を読むのが好きなんだ。なかなかの好青年のようですね。うらら、野原しんのすけ。ブリブリーブリブリー Te digo que en estos días la gente se anda muriendo, hay un chingo de ambulancias.Porque está triste, oiga. Shinnosuke va suika o oboeta. Arigato gozaimasu.Ayer a quitar a las vacas. Creo que va a quitar a las vacas. Bri 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 bri.Las quitó, güey, rugiendo. Señor Corbin, ¿cómo está el día de hoy?
Nos agarra casi, casi ya antes de irnos. Está muy bonito, sí, visualmente está muy, muy, muy bonito el juego. Creo que es lo que más vale la pena. No, está en Switch y en PlayStation. Lo estoy jugando en Switch. Nomás salió para esas dos consolas. Yo también creía que había salido para PC, pero no salió para PC. Los teraflops no lo son todo exactamente. Trillizos. ありえない。さ、これがいずれこの町の恐竜騒動を一つのきっかけになろうと、この時点では誰も思っていなかったのです。Pero bueno, yo creo que le voy a dejar. Está muy padre el juego, visualmente está muy bonito, se lo recomiendo mucho. Si pueden, denle una checada. Sobre todo si les gusta este tipo de juegos. Te digo que es como un Animal Crossing mezclado con Majora's Mask, mezclado con Farmville. Entonces está muy curioso. Pero bueno, vámonos muchachos. Muchas gracias a todos los que me vieron por acá. El día de mañana, no sé exactamente qué voy a jugar. Probablemente ya empecemos la quinta generación de Pokémon. Y si no, pues algo ahí relax de sabadito. Nos vemos el día de mañana. Descansen y pasen un excelente fin de semana. Cuídense. Chao. Nos vemos mañanita. Bye bye.